¿Está Fabián Galdi en línea? Pero me quieren para árbitro de boxeo en ese De cuadrilátero que ninguna armaron manera, ustedes. no, ti, no tiene cómo, no tiene con qué, no, te, no, no hay manera, no, 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 no. River, a ver, no, no quiero decir nada. Fabián Galdi, ¿cómo le va? Bien, bien, acá con un poquito de disfonía, pero calculo que igual se puede dialogar. Ah, que han dado los besos con Miriam Arancibia. No me diga. Sí. Sí, bueno, yo no quiero ser árbitro tampoco, le aviso, esta es la columna de deporte de fútbol, digamos. En este momento me acuerdo el título de una película, A ver. El silencio de los Sí, inocentes. señor. Muy bien, sí. En cambio, si hubiera trabajado Santiago Jiménez sería El silencio de los insolentes. Ese sería. Botón de muestra se Sí, llamaría. sí, sí. No toca botón. Bueno, no sé de qué, digamos, hay varios temas, algunos que sucedieron y otros por suceder, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ligarlos porque creo que hay un denominador común, que es lo que le pasa al fútbol en la Argentina desde hace tiempo, ¿no? No es propio de este campeonato ni de las temporadas pasadas. Es un fenómeno que se está dando, que ayer fue evidente en River, como en otro momento, es evidente en Boca o en cualquier otro equipo, y que también puede pasar dentro de poquito tiempo cuando Godoy Cruz se presente en Santa Fe contra otro equipo ciclotímico como Colón. Es decir, de todas las notas o entrevistas que estuve escuchando en la previa del Superclásico, hubo una que me llamó la atención, que es la del exjugador de River, sobre todo, pero que también en algún momento vistió la camiseta de Boca, que era Carlos Morete, entre los 70 y los 80. Sí. Y Morete lo que decía era que la gente y el periodismo debía tener en cuenta que el superclásico se podía definir más por los errores que por los aciertos. Y es una definición, a mi entender, impecable, porque realmente fue pródigo en desaciertos individuales, lo que vimos en el Monumental, pero también marca a las claras cómo a cualquier equipo argentino, inclusive a la selección en la etapa pre-Messi, ¿no? Esta es la etapa, la de consolidación de Messi, pero en la etapa pre-Messi, que ha venido de los últimos mundiales a esta parte, le cuesta mucho posicionarse en actitud dominante, en actitud de dinámica ganadora, cuando el resultado le es favorable. Entonces, ante cualquier contingencia desfavorable, el equipo se cae. Y es un tema que merecería quizás hacer una lectura más desde lo psicológico que desde lo futbolístico. Pero ayer lo que le pasó a River en un partido ganado tiene que ver con esto, es lo que le ha pasado a Tomba en varios de los partidos de visitante. Tiene momentos de su fútbol tradicional, impone tendencias, y después empieza a caer y el resultado suele ser negativo. Así que es una cuestión en la cual, más allá de la cargada, más allá de lo folclórico, es una tendencia que el fútbol argentino la está teniendo de continuo y donde no hay ni siquiera un cuestionamiento desde la AFA, que este es un tipo de temas que no suelen tocarse, solamente se tocan los económicos, pero sí que se está tocando en Brasil, ¿sí? Desde hace un tiempo, porque los brasileños claramente quieren saber qué les pasa, que se han caído del ranking de no están ni siquiera entre las 10 primeras selecciones del mundo, un país que ha sido pentacampeón mundial. Es un poquito el cierre de este foco de inicio de la charla, el que quería dejar en claro. Yo vuelvo a la charla y vuelvo no solamente como hincha de River, sino traté de ver, no lo logro, nunca lo logro, ver un clásico, ver un River Boca, desapasionadamente, pero ahora ya más tranquilo, me gustaría analizar inclusive el gol del empate en tiempo de descuento, porque yo no sé si River se había caído anímicamente. El gol de Boca, el gol de Erviti, viene como contragolpe de un casi gol de River, de un remate de. ¿Perdón? Perdón, perdón, adelante, ¿no?
River de un remate de Trezeguet, sí. sí, exactamente. Pero que podía haber terminado en el 3 a 1. Y estoy repitiendo un comentario no mío, sino de Víctor Hugo Morales, concretamente a quien escuché mientras iba hacia la Feria del Libro, dando el análisis final. Yo no sé si se cayó River anímicamente o es una cuestión de que Boca jugando mal, muy mal, y yo repito, de los últimos 15 puntos obtuvo 3, ¿no? Pone lo que hay que poner, digamos, ¿no? No sé si entendés Sí, mi visión, digamos. la comparto a medias. A ver. A mí me da la sensación que hay fragilidad en casi todos los equipos del fútbol argentino, desde el punto de vista de plantearse una meta en la semana y de poder plasmarla en los 90 minutos del fin de semana. ¿A qué obedece esto? Lo que aflora en los campeonatos argentinos es sobre todo el instinto de supervivencia. Sí, es asegurar el resultado, que sea positivo, y si es 1 a 0 a los 90 de Sí, penal, claro. va tanto una demostración de una clase futbolística. Hoy día el parámetro ha cambiado y es una tendencia que en otras partes del mundo ya se empieza, por lo menos, a elaborar desde ver cuál es la solución a este problema. Es decir, el fútbol hoy día, salvo un puñado de grandísimas figuras que están en los principales clubes de Europa, y un caso aparte es el de Neymar, que sigue en el Santos de Brasil quizás por un año y pico más, adolece de jugadores formados bajo las escuelas futbolísticas que predominaban en los 70 y en los 80. O sea, los 90 han cambiado los parámetros. Y la base cultural en el fútbol ha cambiado absolutamente. Entonces es cierto, River encabeza un ataque, tiene la posibilidad de conseguir el tercero, de hecho, posiciona a dos jugadores, Trezeguet y Carlos Sánchez, en situación de gol, pero el desbalanceo de la línea defensiva Sí, claro. es tan frágil Sí. porque son errores de principiantes, cuando en realidad lo que faltó ahí era lo que siempre tenía un equipo, cualquiera fuera la categoría, era una voz de mando en cada línea. En algún momento era Perfumo, en otro momento Pasarela, en Boca pasaba igual, hasta creo que la última voz de mando es en la época de Bianchi. Entonces se desbalancean de manera tan notoria que nadie asume el compromiso de lo que significa en ese momento ser un líder en el sentido positivo, no en el sentido autoritario. El líder en el sentido positivo se hubiera acomodado en 2 segundos para que Silva no pudiera recibir esa pelota, que prácticamente es un pase cuando él se da cuenta que no la puede contener y la hace rebotar. Y la definición de Herbiti tiene que ver también con que es un jugador que entra solo en el minuto 47 del segundo tiempo, sin ni siquiera una marca de frente, la marca es de costado, de atrás. Sí, sin cuerpearlo incluso, Entonces, claro, sí. Barovero incluso reacciona una milésima tarde porque cuando va con su cuerpo no lo expande, ni siquiera utiliza las piernas ni abre los brazos. Entonces, prácticamente es como encontrarse con una estaca, le facilita la definición al delantero. Este es el punto que Sí, hablamos. es cierto. River en otro momento, con un 2 a 0, en la época de Francesco, Lisala, o más cerca en el tiempo, un Aimar, un Saviola, un D'Alessandro, cerraba el partido después del 2-0. Claro. Y a Boca le hubiera pasado igual. Esto quizás tiene que ver con esto que hablamos en las elecciones argentinas, reitero, pre este momento de Messi, que ya se ha consolidado. Pero también es lo que, si ustedes ven el fenómeno que se ha dado en Brasil, la liga brasileña tuvo un nivel paupérrimo hasta que realmente los directivos de la Confederación y los presidentes del club dijeron, no, hagamos algo. Y entonces empezaron a trabajar con el Estado, tuvo muchísimo que ver la última parte de la Secretaría de Deportes de Lula, el actual de Dilma. Entonces logran una desgravación impositiva, hay un componente mixto en la relación Estado-Federación.
aporte privado. Entonces logran que los principales jugadores brasileños queden en el país, pero además varios de los que están en Europa vuelvan y vuelven a jerarquizar la identidad del fútbol brasileño, porque se ven pentacampeones y hoy en el ranking de FIFA están ocupando lugar décimo, undécimo, duodécimo. Y en la Argentina, gradualmente, si este planteo no se hace la AFA en relación a los entrenadores de divisiones formativas, nos va a seguir pasando esto. Ayer los cuatro goles decoraron el partido, pero fue un partido de calidad pésima. Pésima para abajo, vamos, sí, vamos a hacer. Sí, Pareció un partido de jugadores ya fuera de sí, inclusive sí. Hasta con lesiones del punto de vista psicosomático que terminaron destruyéndolos, con dos roturas de ligamentos. Es un tema, el fútbol argentino, muy rico para cuestionarse, que hoy día no encuentra la solución. Pues es que me llamó la atención, primero, dos roturas de ligamentos que yo no sé si ha sido casualidad, si como decís vos es psicosomático o hay algún problema en el, entre comillas, mantenimiento físico de River. A los 13 minutos River tenía dos jugadores con la misma lesión, fue fuera de en las declaraciones posteriores al partido, Passarella dice que en el entretiempo, en el camarín, Pesela se le desmayó varias veces. ¿Y cómo puede seguir jugando un jugador así en esas condiciones? Bueno, ahí el problema que tiene Almeida es que se le descompagina el equipo antes de los 15 minutos, o sea, de los tres cambios permitidos, Sí. ya tiene que quemar dos. Claro. Sí. Tenía la ventaja que estaba en ganancia. Sí. Lo puede regular de otra manera. Pero ha pasado el sábado, por ejemplo, con Ignacio Piatti en San Lorenzo Quilmes, que se recu un desgarro suele terminar de curarse en 3 semanas. Bueno, Piatti tuvo inclusive una semana más, tuvo 28 días. Vuelve a jugar a los 12 minutos, trata de estirar la pierna para patear una pelota y se vuelve a desgarrar. Le pasó la semana pasada a Caneo en Quilmes también. Bueno, son temas, por ejemplo, veamos, ¿qué le está pasando al Tomba para un ejemplo más cercano? Olmedo, si ustedes lo ven, si ven la ficha de Olmedo, Olmedo no es un veterano, es un jugador de rozando los 30 años. Pero cada vez son más frecuentes las lesiones que tiene de tipo muscular, por lo menos desde hace 2 años esta parte. Entonces también lo condicionan a él, lo perturban psicológicamente, porque sabe que el esfuerzo físico quizás no se vea correspondido y le puede acarrear una ruptura fibrilar o un desgarro que después lo va a dejar marginado de las canchas por casi 21 o 25 días. Hay todo un problema también en la preparación física. Hay modelos extraños que implantan algunos cuerpos técnicos que suceden a un cuerpo técnico anterior. Entonces el jugador estaba acostumbrado a trabajar con un preparador físico de tal manera, tantos turnos, tantos días, y viene otro y le cambia absolutamente el modelo con un mes de diferencia. Entonces, este tipo de cuestiones, las roturas de ligamento no tienen nada que ver con lo muscular. Son circunstancias de juego, pero cada vez son más frecuentes. El altísimo porcentaje que hay en los últimos 6, 7 años tiene que ver también con que los campos de juego, salvo honrosas excepciones, no están en condiciones de jugar al ritmo que se juega en la Argentina con tanto roce físico. Una caída, muchas veces se deja el césped muy alto, pero debajo del césped hay especie de pozos y el jugador esto lo sufre, lo padece porque los recorre casi 10, 12, 14 kilómetros por partido. En fin, le agradecemos mucho que se mejore, que termine su disfonía, y recuperemos al Galdi a pleno. Bueno, espero que el cuadrilátero no se transforme en tal, ¿eh? No, no, Me no, claro que imagino que van a no. hacer las paces ahora. Me dice Fabián, Sí. me dicen que está llegando un mensaje que tiene que ver con el tema
¿Querés escucharlo? ¿Un mensaje de un oyente? Sí, por favor. Hola. Habla Juan Domingo, me confundo. Escúchame, el problema principal de los jugadores que tienen ese tipo de garra y ese tipo de cosas son aquellos jugadores que de muy pequeño no han tenido la alimentación necesaria. Si es así, es una pregunta. Porque acá he conocido jugadores que han tenido ese problema muy a menudo, se desgarraban y cosas por el estilo. Bueno, chao. Gracias a Messi, no, que no le pasa eso. Bueno, escuchaste, ¿no? No, lamentablemente no. Ah, no escuchaste, no bueno. Nada. Juan Domingo, o Salvador, o no sé quién, es decir, dudó de su propio nombre, pero dijo que había sido, o había sido dirigente de fútbol de Murialdo, sí. Y que él entendía que los jugadores que tienen este tipo de lesión, rotura de ligamento, tenían una mala alimentación de base de chico. Yo no sé, entonces te preguntaba si era eso o si no tiene nada que ver. No tengo elementos tan contundentes como para afirmarlo. He escuchado y he leído diversas hipótesis, pero sin duda alguna, a veces esto tiene que ver con que la exigencia de los preparadores físicos, si no hay un plan que venga en la dilatada carrera de un futbolista durante varios años, estos cambios de tendencia producen este tipo o generan este tipo de dificultades. Alguna vez quizás sería bueno poder sacar al aire alguno de estos preparadores físicos y que nos explique bien por qué este tipo de lesiones cada vez son más frecuentes, uh-huh. Y sobre todo cómo el jugador se condiciona, porque tiene miedo, aunque no lo dice, a poder rendir al 100% y terminar con una lesión que lo margine de la cancha por un tiempo X. Claro. Así que es una discusión que sigue abierta y un tema interesante para tocar en otra oportunidad. Muy bien, ahora sí, gran abrazo desde el cuadrilátero. Igualmente, adiós. Chau, Fabián Galdi.